Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. José Ron desata furia de ejecutivos de Televisa y pone en riesgo su exclusividad. Y es que parece que el actor no tomó en cuenta a la empresa y decidió hacer algo con su cuerpo. Nos enteramos que hace unos meses, José Ron recibió un fuerte regaño por parte de los ejecutivos de Televisa. Y es que el actor de un tiempo a la fecha decidió ponerse tatuajes en diferentes partes del cuerpo sin la autorización de sus jefes. Y es que el actor sigue siendo exclusivo de la televisora, por lo tanto, tiene prohibido hacer cambios drásticos en su imagen, como cambiar el tono del cabello, cortarlo, etc., pero el actor hizo caso omiso a esta cláusula de su contrato, lo que le dejó como resultado un fuerte regaño por parte de Televisa, advirtiéndole que, de ser necesario para futuros proyectos, tendrán que taparle los tatuajes con procedimientos que pueden ser dolorosos y muy tardados, a lo que el actor deberá estar siempre a la disposición. José jamás pensó que estas acciones pudieran afectarle en su trabajo, pero terminó aceptando su error. Por lo pronto, esta situación sirvió para que Televisa modificara las cláusulas de su contrato y especificar que sin excepción todo su talento deberá primero pedir autorización, de lo contrario su exclusividad podría ser modificada o incluso retirada. Suscríbete y activa la campanita para más videos.